La familia está conforme con la medida que acaba de disponer el Ministerio Público de mandarlo 3 meses de medida preventiva a la fortaleza Duarte por el imputado, por el hecho de haber violado analmente a la menor de 9 años. Y nosotros, la familia, estamos conformes con la medida que se tomó, porque tiene que pagar por lo que hizo. Él tiene que pagarlo, estamos conformes. No estoy conforme, pero me siento regocijado, un poco regocijado, tú sabes, mi amor. Oíste, la justicia está haciendo su trabajo, ¿entiendes? Porque fue una menor de 9 años que me violó analmente la niña, ¿entiendes? Allí adentro fue y dio todo lo que dijo. Ahora decía que era lunes, después decía que era martes, después decía trabajaba, primero decía que trabajaba hasta las 3, después que trabajaba hasta las 10, después que trabajaba todos los días, después que trabajaba donde la mamá. Oye, todo un desorden, porque es que no hay crimen perfecto, ¿entiendes? Y me siento un poco regocijado. Me dieron 3 meses preventivo para la fortaleza Duarte, ¿entiendes? Y el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Me sentí conforme, un poco. Bueno, que estoy muy disconforme, porque esa niña se la trajo el papá hace un mes, el sábado, y de ahí para acá fue que la niña apareció de que es violada. Que cuando viene a ver, puede ser ahí, e incluso la madre de ella ni sabía dónde la tenía el papá. La tenía como la tuviera secuestrada. Aseguran los familiares de la menor que se llevaron la niña porque se dieron cuenta de la situación. No, y de eso los no abusos. Es cierto. Incluso yo tengo una foto que me mandan porque creían que yo era el abuelo de la niña. A las 2 y la 1 de la mañana en la calle, andando en la calle y bañando con los tigueritos en los canales y donde quiera. Que usted la puede buscar ahí en la foto. ¿Cuál es su posición en torno a la medida de coerción de 3 meses en contra de su hijo? Bueno, yo lo que digo es que no es justicia, porque para mí él no hizo eso. Y usted manda ya al sitio donde ella, la niña, a preguntar, y a las 2 y la 1 andaba en la calle. Y la mamá por allá, y así mismo andan las hermanas de ella.